Lamentable, esta es una de las principales carreteras que más aporta hechos de tránsito en lo que es la ruta interamericana, la CA1 Occidente, desde el tramo entre Misco hasta el área de Tecpan, kilómetro 84. Como podemos ver acá en el kilómetro 49, lamentablemente se dio este incidente donde se pierde la vida de una persona, una mujer específicamente, y obstruye los dos carriles con sentido hacia el occidente. Entonces hemos estado dándole vigilancia y seguridad vial a esta carretera. Como pueden ver, el bordillo fue roto hace algunos días por manifestantes que querían que se abriera ese bordillo, y el Ministerio de Comunicaciones se dio a esto. Pero la intención era que las personas utilizaran la pasarela para evitar ese tipo de hechos de tránsito, colisiones y personas atropelladas, que se han dado mucho en este sector. Pero lamentablemente esta persona no utilizó la pasarela y falleció atropellada acá en el kilómetro 49 en el área del Tejar, Chimaltenango. Recordemos a los pilotos que el máximo de circulación o de velocidad es de 80 kilómetros por hora, y cuando ya se ingresa a un casco urbano se tienen que extremar las medidas de precaución. Uno, aunque sea la ruta interamericana, pero si ya está transitando por el área de San Lucas, el Tejar, Chimaltenango y muchos municipios que están a la orilla de la carretera, por favor, extremar sus medidas de precaución entre 50 y 60 kilómetros, porque la ley manda que hay que disminuir 20 kilómetros cuando ya se ingresa a un casco urbano, y si es una zona de mucho tránsito de peatones, es de extremar las medidas de precaución, porque uno nunca sabe en qué momento se puede cruzar una persona.